Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Es un placer conectar nuevamente con ustedes. Sepan que lo pueden hacer a través de radioisla.tv o pueden bajar la aplicación de Radio Isla en su celular para que se mantengan conectados. Y siempre estamos a través del Facebook Live. Así que si quieren hacer algún comentario o algo, también lo pueden hacer en Twitter, que siempre estoy ahí pendiente mirando la cuenta de Twitter, porque a veces surgen cositas por ahí mientras uno está al aire. Vamos ahora, hoy se regresa a la escuela, algunas escuelas, solamente 6 certificadas por parte del Departamento de Salud y otras que entonces próximamente estarían recibiendo su certificación. Pero ¿cómo ha ido hasta ahora, verdad? Este proceso, pues he querido montar un panel sobre la reapertura de las escuelas y ya tengo en línea telefónica a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. También tengo a Grichel Toledo, secretaria general de la Asociación de Maestros. Buenos días, Grichel, ¿cómo estás? Buenos días, Milly, y buenos días a la teleaudiencia, a la radioaudiencia, perdón. ¿Cómo? No te preocupes, que también a través de radioisla.tv nos ven, por lo menos me ven a mí. Oye. A ti, ya mismito una fotito o algo pondremos. Entonces, ajá. Por otro lado, tengo a Migdalia Santiago de Educamos. Migdalia, buenos días. Buenos días a ti, bueno, y mis respetos a tu audiencia. Bueno, vamos a arrancar. Anoche el Departamento de Educación mandó a los medios una lista de escuelas que tienen la certificación del Departamento de Salud. Sabemos que sin esa certificación se supone que muchas de ellas no abran, pero entonces el Departamento de Salud emitió 95 certificaciones, de las cuales 89 son preliminares y 6 finales. Es la información que nos suministra Educación. Las 6 finales son de escuelas incluidas en la primera fase y de las 89 preliminares. 70 son de las escuelas incluidas en la primera fase. Pues en resumen, lo que estoy entendiendo es que hay unas 6 escuelas que sí tienen ya esas certificaciones y otras, ¿verdad?, que tienen unas preliminares y que van camino a obtener. ¿Qué les parece a ustedes? Y comienza entonces con Mercedes este regreso. Bueno, primero, gracias por la oportunidad, un día muy importante. Sí. Me parece que el regreso ha sido sumamente atropellado y la evidencia de ella es lo último, con la que tú mencionaste, que el Departamento de Educación haya publicado esta lista final de escuelas hábiles, según ellos, para abrir el día de hoy casi a las 11 de la noche. Demuestra la improvisación, la agilidad, la falta de transparencia. Los niños y las niñas a esa hora están durmiendo, las familias estaban durmiendo. ¿Cómo se iban a enterar de estas certificaciones? Obviamente, nos deja saber, iban a todo galope para tratar de certificarlas, y nosotros en la Federación de Maestros de Puerto Rico, igual que los compañeros del Frente Amplio que hemos trabajado todo esto en conjunto, insistimos en que no es el momento de una reapertura, de que falta muchísimo por hacer, inclusive las guías del CDC no son tan rigurosas como las de la Organización Mundial de la Salud, e insistimos que con tasas positivas a más de un 5% no debe abrirse escuelas de municipios. Así que, y finalmente, ¿verdad?, para darle espacio a las compañeras, obviamente, el abrir las escuelas un miércoles, cuando el miércoles es que sale el informe de salud por la tarde, para saber si las escuelas pudiesen abrir en X o Y municipio, puede llevar a que tengas una escuela abierta ahora por la mañana y por la tarde anuncies que mañana, si el nivel de transmisión en ese municipio cambió de naranja a rojo o amarillo a rojo, No puede abrir. Así que evidentemente demuestra la improvisación en todo esto, el atropello en todo esto, y cuando las cosas se hacen mal, pues no salen bien, evidentemente. Y antes de pasar con Grichel, también quiero agregar que por lo menos a Metro, la secretaria no le pudo precisar el número de estudiantes que recibirían en la mañana de hoy. Y entonces, por otro lado, en el periódico
el vocero, según se publica aquí en el periódico, en esta primera fase la expectativa es que se presenten cerca de 30,000 alumnos en un horario especial. Grichel. Bueno, pues buenos días. Realmente, como muy bien mencionó la compañera Mercedes Martínez, nosotros coincidimos en que no es el momento para la apertura de las escuelas. Hemos sido muy vocales en ese sentido, ¿verdad? Y con esto queremos decir, no queremos que se malinterprete que los maestros no queremos regresar a las escuelas. Por el contrario, todos deseamos a la educación regresar a la educación presencial, pero hacerlo de forma atropellada, de forma que no sea estructurada, no es lo más recomendable. Te tengo que decir que nosotros, nuestros coordinadores que están en la calle ya han empezado a enviarnos números de estudiantes que se han ido presentando a las escuelas, y yo te tengo que decir que, ¿verdad? Y esto es unas pocas escuelas, obviamente para la tarde tendríamos ya un número más más certero, ¿verdad? Pero mira, de una escuela en Yabucoa de 418 estudiantes, 3 estudiantes. De una escuela en Comerío de 309 estudiantes, 8 estudiantes. De otra escuela en Bayamón de 396 estudiantes, esas se presentaron 40 estudiantes. Otra escuela también en el área de allá de la región de Bayamón, de 340, 14 estudiantes. Cuando tú sigues sumando, pues esto da, ¿verdad?, un aproximado de un 6% de los estudiantes que se esperan que se reporten a las escuelas. Realmente nos preocupa, Mili, el que nosotros hemos estado visitando escuelas como representante exclusivo. Estamos yendo a las escuelas, no solo a las de San Juan, hemos estado visitando en varias regiones, y la realidad es que lo que hemos encontrado, escuelas que supuestamente ya tienen una certificación preliminar, mira, baños que no sirven, de lavamanos que de 6 solamente 3 funcionan. O sea, ¿cómo tú vas en un momento tan crítico como este, que estamos hablando de una pandemia, donde está en juego la salud y seguridad de nuestros estudiantes, de nuestro personal y de todos los componentes de las comunidades educativas? O sea, esto no debe ser. Tengo una escuela que me acaban de informar, ajá, que después que la tenían toda rotulada, tuvieron que eliminar todos los rótulos porque ahora van a hacer, ahora que se supone que llegaban los estudiantes, la mitigación de hongo. Pues, o sea, es toda una improvisación. Y nosotros hemos hecho unas recomendaciones. Inclusive ayer se le envió una carta a la secretaria con nuestra postura, que nosotros no hemos cambiado, y le hemos hecho saber, ¿verdad?, que nosotros creemos que debe ser en agosto. No obstante, ese proceso de actualizar las escuelas, de ponerles el mantenimiento y que el Departamento de Salud la certifique, hemos recomendado que debe ser un proceso continuo. No debe ser solamente para un inicio de clase. Debe darse todo el año, que todo el año se trabaje con un plan de mantenimiento preventivo y que Salud se mantenga inspeccionando las escuelas durante todo el año. Así vamos a poder garantizar que vamos a contar siempre con escuelas en estado óptimo, y no hacer, ¿verdad?, de esto un evento que solamente se da cuando vamos a comenzar y de forma apresurada. Grichel, antes de pasar con Migdalia, ¿cuál fue la escuela que estaba rotulada de que iba a iniciar? Pero entonces, ¿llegó a abrir sus puertas en la que se va a hacer la mitigación de hongo, que se va a hacer ahora cuando debió haberse hecho antes? Déjame buscarla, la tengo aquí en el... Que están conectando en este momento, tenemos un panel sobre la reapertura de las escuelas. Algunas escuelas abrieron sus puertas buscando, hoy. Estoy buscándola. No te preocupes, que mientras tú lo buscas, yo voy aquí. La escuela Rabanal en Aybonito. ¿Cómo? Escuela Rabanal, se conoce como Escuela Rabanal en Aybonito. Tuvieron que quitar todos los rótulos porque van a desinfectar toda la escuela por mitigación de hongo. Pero eso debió haberse hecho antes. O sea, que eso debió haber sucedido antes, mucho antes de que ni tan siquiera saliera a la luz pública una, ¿verdad?, o que saliera una certificación preliminar. Pero esa escuela abrió sus puertas, Grichel. No pudieron abrir las puertas, no pudieron. Porque, o sea, si van a desinfectar hoy, no pueden abrir puertas. Allí no debe haber ni personal, no debería haber ni personal de ninguna de las unidades apropiadas si van a traer un trabajo como ese de desinfección. ¿Y estaba entre las escuelas para abrir? Eso es así, de las que tenían supuestamente la lista de escuelas aptas. Ok, perfecto. Ahora voy a pasar con Migdalia Santiago de Educamos. Migdalia. Pues mira, qué decirte, uno está aquí siendo como el vapón te hace magia. Lo logró hablando un poco más rapidito después de lo que hizo en la legislatura, cambiando de opinión de varios de los legisladores para que ahora la confirmen.
en 4 o 5 días logrando la magia de que nuestras escuelas, que sabíamos que no estaban en condiciones, como esa de ahí bonito que se acaba de mencionar, uh-huh, estén al día. Así que nos estoy impresionada con la magia que hace. Parece que hace muchos años aprendí que la magia no existe, el engaño sí. Así que estoy sumamente preocupada porque aquí hoy es el resultado de un proceso que decía Mercedes que se relaciona con la improvisación. Yo creo que mucho más que la improvisación, aquí hay menos pruebas. Por lo tanto, en la medida en que se hacen menos pruebas de contagio de COVID, los números tienden a ser más halagadores, entre comillas. Lo que significa que hoy en la tarde, cuando el Departamento de Salud de los números, es posible que ya mañana tengamos una lista nueva con muchas más escuelas. Hay toda una campaña de menosprecio al magisterio, a sus organizaciones sindicales, precisamente para que lo que nosotros hemos estado denunciando históricamente también se menosprecie y no se le haga caso, ¿no? Así que tenemos esa situación que a mí me parece que es sumamente importante tenerla clara, porque aquí lo que se está montando es todo un andamiaje para que, como pasó con aquel famoso chat, sigan cogiendo a la gente de lo que la gente trata de no ser. Y eso me preocupa muchísimo. Te doy un ejemplo. En las escuelas, los consejos escolares son sumamente importantes y son esa estructura representativa que ayuda en el proceso de estabilizar la misma escuela. Incluso tiene una función legal en la ley 85, la ley de la mal llamada reforma educativa. Sin embargo, escuelas como la Albert Einstein de Barrio Obrero, hoy, por ser vicarro, esta mañana se le convoca a los maestros que dejen de dar clases virtuales como las están dando este momento para irse con su carrito a la escuela a que voten por el consejo. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestras escuelas. En nuestras escuelas está pasando... Pero la prioridad no es darle clase a nuestros niños, por amor a Dios. Bueno, se supone que es eso. Y a mí me contrataron para eso y soy maestra, o sea, que de eso es que se trata. Pero eso no es lo que está pasando en nuestras escuelas. Mira, yo creo... Y de camino quiero hacer un reconocimiento a los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo. Ese artículo que salió el día de ayer y que es una radiografía de lo que nosotros hemos estado diciendo de toda la vida, pero particularmente en estos últimos meses, establece que en las escuelas hay un serio problema. Entonces resulta que cuando los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo hacen un artículo de varias páginas y van escuela por escuela, hacen un sondeo, hablan de la falta de conserje, de la falta de psicólogos escolares. Y fue un trabajo que hicieron donde establecen que lo que hay por ahí, que va a abrir, es menos del 4% del universo de las escuelas. Cuando tú miras eso y ves la lista que salió esta madrugada, hay escuelas que ahí se establecía en el periódico ayer, que no estaban en condiciones y hoy están abriendo. Yo le tengo que llamar magia, además de demagogia, además de puro engaño. Vamos. Sin contar con que muchos de estos directores, como es el caso de esta directora de la Albert Einstein, son gente que le sirve al partido en el poder y que quieren hacer lo que da el bien de cara a los próximos 100 días, ¿no? Así que seria preocupación con lo que está pasando en las escuelas, porque nos están pasando por el bajo, debajo del radar, la mentira, y podemos hacer como de aquel chat. Vamos a... Eso es lo bueno de tener este panel, y siempre le doy las gracias por todas estar disponibles, porque ustedes son quienes tienen contacto con nuestros niños, con nuestros maestros y maestras, sobre qué es lo que está pasando. Quiero pasar con Mercedes, porque acaba de salir una directriz de la Oficina Regional Educativa de Arecibo, del superintendente regional, la superintendente regional interina. Te voy a dar espacio, Mercedes, para que seas tú quien lo puedas explicar. Sí, pues mira, los maestros que están en constante comunicación con nosotros nos acaban de informar y nos enviaron copia de un memorando que emitió la nueva directora regional de Arecibo, instruyendo que los municipios que se encuentren en tasa de positividad roja, roja, no podían abrir y ningún personal estaba autorizado a asistir al plantel. Esas fueron las directrices que se les dio a los directores la semana pasada. Sin embargo, hoy cambian los muñequitos y acaban de enviar un comunicado convocando a las escuelas de estos municipios que están en nivel rojo, ya sea Arecibo, Camuy y Atillo, que son los que comprenden el mismo, a que vayan a las escuelas a garantizar servicios esenciales, que desconocemos cuáles son. Aparentemente la vida de los directores escolares, de los oficinistas, de los mecanógrafos, de los asistentes de educación especial, de los auxiliares administrativos, de los directores escolares,
del guardia escolar, pues parece que no es tan importante como el resto de la comunidad. Y por instrucciones de nivel central, es que dice el memo, van a estar convocando a ese personal para que vayan ya a las escuelas. Y adicional le dijeron, esto es bien importante y esto es bien preocupante y es totalmente inaceptable, y salud debe enmendar el protocolo para que así se establezca, que si el informe de salud esta tarde o cualquier miércoles sale y cambia los niveles de transmisión y hay municipios que son añadidos a la lista porque tienen una tasa alta de positividad o están en nivel rojo, la escuela no cierra hasta el lunes. O sea, que tú te enteras hoy por la tarde que de las escuelas abiertas hay algún nivel de transmisión rojo, jueves sigue abierta, viernes sigue abierta, lunes es que la cierran. Eso es totalmente inaceptable. Eso tiene que enmendarse en el protocolo de salud. Si la escuela por la tarde se notifica que está roja, mañana inmediatamente debería cerrar la misma. Así que es importante que eso lo sepan. Aparte, es importante, para añadir lo que han dicho las compañeras, aquí se están convocando a muchos maestros y a muchas maestras por una directriz que permitió la señora Elba Ponte mediante memorando a asistir a las escuelas de forma presencial, aunque la escuela no esté lista. Y cuando van, supuestamente para verificar el internet, se han dado cuenta, primero, que no cumplen con los protocolos de salud ni seguridad. Inclusive hoy yo vi un reportaje esta mañana donde, ¿verdad?, un canal estaba haciendo una transmisión del reinicio de clase y quien estaba tomando la temperatura en la entrada de la escuela, en una escuela de Guaynabo, era el guardia escolar, ni siquiera era el enfermero escolar como se supone que establece el protocolo. Por ahí ya empezaron mal. O sea, que ni en esa parte están cumpliendo con el protocolo que hace salud. Por lo menos en esa escuela, y eso fue transmitido en vivo, así que eso lo tiene que haber visto todo el país. Ay, Padre Celestial. Grichel. Pero que estas escuelas, es bien importante que sepan dos cosas. Primero, que los maestros no pudieron conectarse, y por lo tanto los estudiantes, en su gran mayoría, no tuvieron clases en estos días que han sido convocados. Por ejemplo, la Escuela Especializada de Sidra, de Talentos, me han escrito madres y maestros que los han convocado a los maestros ahí presencial desde la semana pasada, y lo que le dieron o enviaron el día de ayer fueron clases asincrónicas, o sea, sin contacto. Tienen estudiantes con computadoras y con voucher de internet que le proveyó finalmente el gobierno después de una lucha tan ardua, y mandas a los maestros a las escuelas para probar cómo va lo del internet, para poder garantizar supuestamente la educación a todos los niños, y se dan cuenta que no funciona, así que tienen que grabar sus clases para luego subirlas, para que sin contacto con los maestros le pasen esa información a los estudiantes. Así que aquí vamos para atrás, sin mencionar en el frente tenemos un censo, ya lo han contestado más de 100 maestros al día de hoy, lo empezamos anoche, donde están reportando todo lo que han encontrado, hallazgos de antibacteriales expirados con fecha del 2011, hace 10 años atrás. O sea, no les da vergüenza tan siquiera proveer equipos que estén desinfectantes en excelentes condiciones. Sí. Y muchas condiciones más, por eso en esta exhortación el departamento no proveyó esta mañana el correo electrónico de salud. La gente tiene que revisar el protocolo de salud de la A a la Z. Y si la escuela no cumple, no solamente con salud, con OSHA, aquí el departamento ha obviado por completo, mire, esto es importante, la ley de salud y seguridad del empleo, que garantiza que todo patrono tiene que establecer condiciones seguras y salubres, le aplica a todos los empleados del departamento. Por lo tanto, si la escuela no está en condiciones seguras y salubres, la gente no se tiene que reportar. Si querellen en OSHA, y parte de eso es que todas las escuelas hayan cumplido el documento de autocertificación. Aquí las escuelas no lo han llenado, prácticamente ninguna. Están obviando esto, que es parte esencial de cumplir con las leyes ocupacionales de este país. Y el protocolo de salud dice en su página 35 que las escuelas tendrán que cumplir con todas las exigencias de OSHA. Una de las exigencias es la autocertificación, con la que no han cumplido. Así que nuestra exhortación es que pidan esa autocertificación, que si no la tengan, se querellen en OSHA. Y si no cumple con el protocolo de salud, hay un email que es escuelas, en plural, @salud.pr.gov, que es del sistema de vigilancia de escuelas, para que reporten los hallazgos, para que salud vaya a inspeccionar las escuelas, porque recordemos que las escuelas certificadas preliminarmente no son otra cosa que escuelas donde salud no ha llegado todavía. Claro. Y el director o directora dijo que está lista para empezar. Pero que no deberían abrir. Tengo que irme a la pausa, pero Grichel, rápido, si quieres decir algo más, porque sé que ahorita querías decir algo para entonces cerrar. Yo iba a abundar sobre lo que estaba diciendo la compañera Mitalia, ¿verdad? Realmente se ha dado esta improvisación se me fue, ¿verdad?, lo que les iba a decir. Pero es bien importante, una parte bien importante de este protocolo de salud establece que tienen que haber unos comités de salud y seguridad por escuela.
Eso fue una petición que hicimos nosotros y que ella lo acogió. Sin embargo, ayer tuvimos una reunión con nuestro parte de nuestros delegados de las escuelas que estaban próximas a abrir, y muchos nos comunicaron que directores hicieron este protocolo, llenaron estas precertificaciones sin haber reunido el Comité de Salud y Seguridad, que tiene que tener representación de todas las uniones. Entiéndase, Asociación de Maestros, SPT, PASOS, comedores, porque y además de, obviamente, maestros, padres y representantes de la comunidad. Estas certificaciones tienen que ser bien rigurosas, y el llamado es a los compañeros maestros que son parte de estos comités, es a que no cedan a las presiones de directores inescrupulosos que, por llenar un papel, dicen que cumplen con todos los requisitos. El Departamento de Salud ha sido bien claro en establecer que un solo criterio con el que no se cumpla es nada más el causal para cerrar la escuela. Y no podemos, como dije al principio, nosotros no podemos jugar con la salud y seguridad de todos los seres humanos que componen una comunidad escolar. Aquí no se trata solo de los maestros, se trata de nuestros estudiantes, se trata de nuestro personal de las escuelas, ¿verdad? Porque somos todos, ¿verdad?, seres humanos a los cuales tenemos que proteger. Así que es bien importante que los maestros y todo el personal estén bien pendientes, se comuniquen con la unión, se comuniquen con sus representantes, se comuniquen con el Departamento de Salud. Si tienen que llamar a OCHA, hagamos las denuncias que hay que hacer. Pero no podemos seguir tapando el cielo con las manos y dejando que otros nos pisoteen. Mira, tengo que cortar porque ya el ir aquí y me ha dado unos minutos, así que gracias ir aquí por darme unos minutos adicionales. Yo quisiera saber si ustedes el lunes, porque el lunes regresan otras escuelas, pudiésemos hacer este mismo panel, porque la realidad es que gracias a ustedes nos hemos enterado de muchas cosas. Así que claro que sí. Para que las tres, y me encanta tenerla a las tres, porque así pues ustedes son quienes tienen ese contacto con nuestros maestros y tienen la información al día. Así que les quiero dar las gracias, Migdalia, gracias también a Mercedes y también a Grichel. Así que Dios mediante, a ver si cuadramos para el lunes tenerla, y así tenemos información más actualizada, porque ustedes están ahí en contacto con el magisterio. Se me cuidan mucho y gracias por siempre estar disponible. Gracias, cuenta con nosotros. Cómo no, ya ahí ustedes escucharon, la verdad que ya mismito resumo. Hago una pausa, pero al regreso voy a estar dialogando con la comisionada residente Jennifer González. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya son las 10:37 de la mañana y le doy los buenos días a la comisionada residente Jennifer González. Buenos días, comisionada, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, Mili, y a todos los amigos que nos escuchan. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Vamos a hablar, comenzando con esta ayuda que el gobierno federal, que sería como la tercera, y estamos hablando de los $1,400, que se aprobó este fin de semana en el Senado y se supone que la Cámara esté votando sobre este proyecto. ¿Esta votación sería hoy, comisionada? Sí, es correcto. De hecho, ahí se acabó de presentar una moción. Una vez pase esa votación... No, disculpe, no la estoy escuchando. Espérese. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí. Perfecto. Que se acaba de presentar precisamente ahora una moción para recesar los trabajos. Tan pronto se vote, comienza el debate de la medida, y luego antes del mediodía, que hace las 9:38, una hora menos, debe empezarse la votación. Así que se espera la votación de esta medida temprano, ¿no?, en el día de hoy, para que entonces se apruebe tal y como vino la versión del Senado, según el estilo de la Cámara ha planteado. Y esto significaría que el presidente podría estar en disposición de firmar la medida esta misma semana. Pudiera ser hoy mismo, dependiendo obviamente de cuán rápido enrolen las 600 y pico de páginas. Eso le va a dar al Departamento del Tesoro y a la IRS, ¿verdad?, unas semanas para que puedan gestionar y configurar las guías de cómo se estaría haciendo el desembolso, quiénes son los dependientes que podrían aplicar, que una de las diferencias de este proyecto y los anteriores es que los anteriores no permitían el reclamo de dependientes mayores de 17 años. En este sí se permiten dependientes mayores, y una de las enmiendas del Senado baja la cantidad de ingresos que una persona puede generar
para recibir el cheque de los 1.400, de 100.000 a 80.000, si es una persona que rinde individual, y si es una persona que rinde en conjunto, pues 160.000. La otra enmienda que el Senado aprobó pues fue la reducción, la eliminación, debo decir, del aumento del salario mínimo federal y la reducción de 400 a 300 dólares en los fondos de desempleo federal. El resto de la medida se queda igual, así que hay una expectativa de que una vez firmada, convertida en ley, pues en dos semanas y media, la EDES pueda hacer las guías para que el Departamento de Hacienda, que ya está en coordinación con el Tesoro Federal y con el IRS, puedan emitir, ¿verdad?, a finales de este mes o principios del otro, los cheques de 1.400. El reclamo del crédito por menor, que es una de las medidas más importantes para mí, ¿verdad?, que está en este proyecto, que si hoy usted tiene un menor o un menor en su hogar y lo rinde la planilla, no recibe ningún crédito, solamente recibe si tiene tres hijos o más y recibe 2.000 por cada niño. En este caso, ahora sería $3,000 por cada niño, incluyendo el primero y el segundo. Y si el menor tiene menos de 6 años, serían 3.600 por cada menor. Esto se rinde en la planilla del Departamento de Hacienda, pero a final de año, obviamente, se tiene que llenar una planilla federal para pedir ese reembolso de esta cantidad. El año fiscal, estamos hablando que para el próximo año fiscal, el reclamo de estos menores, no para esta planilla que está corriendo. Sería para la próxima, para 2022. Correcto, y esa obviamente tiene que llenar la planilla en Hacienda y tiene que también llenar la planilla federal para pedir ese reembolso. Claro, pero este es el crédito, por ejemplo, para que la gente lo entienda y yo también visualizarlo, o sea, una familia, dependiendo los que tengan tres hijos o más, pueden uh-huh. Cualificar para esta ayuda y dependiendo de la edad del niño sería $3,000 por cada uno y si es menor de 16, 3,600. Menor de 6 años, 3,600. Pero puede cualificar si tienes un hijo o tienes dos, que es la gran diferencia. Ah. Hoy solamente cualifica si tienes tres hijos o más. Con esta enmienda va a poder cualificar una familia con un solo hijo, con dos hijos, y obviamente si tiene tres o más, y okay. Aumenta la cantidad, que hoy usted puede reclamar 2.000 si tiene tres hijos o más, ahora puede ser 3.000 y 3.600 por cada menor de 6 años. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en mi casa, que somos tres, mi esposo, uh-huh. Milena y yo, yo pude cualifica $3,600 por la nena. Ah, o sea que yo... Si tiene menos de 6 años. ¿Menos de qué? ¿De 6 años? De seis años. Ah, no, claro. Pero eso puede ser, porque tú sabes que eso sería para el 2022 cuando uno llene esa planilla federal. Correcto. Lo llenas en la planilla estatal y también tienes que llenar la planilla federal para pedir el reembolso de los 3.600. Ok, así que en la estatal y en la federal. Ahí uh-huh. La pareja tiene que llenar la planilla en conjunto, porque usted sabe que acá, pues, aunque uno esté casado, lo puede llenar aparte. Sí, no importa, porque lo que va a contar es el menor que usted va a rendir. Ok, y eso es un beneficio, a la verdad, que es muy bueno. Esto es una de las medidas más importantes de este proyecto, a mi juicio, porque esto combate la pobreza que tenemos en la isla. Más del 47% de nuestra isla está bajo los niveles de pobreza, y de eso son mujeres y niños. Esta medida debe impactar a más de 355.000 familias en Puerto Rico y debe tener un impacto de más de $1 billón al año por los próximos 5 años. O sea que esto es una inyección directa al bolsillo de la gente. Y esta se combina con el crédito al trabajo, que es el otro crédito que está incluido en este proyecto de ley. Que esos proyectos que yo había radicado y que habíamos logrado aprobar en la Cámara porque el Senado no había logrado aprobar, que es que si usted trabaja y obviamente no genera suficientes ingresos como para tener una obligación contributiva, pero vamos a decir, usted rinde la planilla, en este caso el gobierno federal le va a pagar a usted, o en este caso el gobierno de Puerto Rico, 3 veces la cantidad del crédito, ¿verdad?, que se haya legislado en la isla, que está legislado, pero como no tenemos derecho, no se paga, para que esas personas se sigan trabajando y obviamente premiar el trabajo, no que la gente se quede en la casa. Así que eso debe generar $800 millones, entre 600 y $800 millones al año en la isla, según el estimado del Departamento de Hacienda, y eso va directamente al bolsillo. Ese crédito se va a rendir con la planilla estatal. No la estoy escuchando, pero ese crédito ahora se rinde con la planilla estatal y por eso es que es importante los cambios en la guía que haga el Tesoro, porque a diferencia de los proyectos anteriores, este contiene créditos contributivos que Hacienda tiene que manejar.
O sea que, ¿y esto entra en vigor ahora o volvemos con lo mismo con lo del crédito de, por menor? ¿Sería para el próximo año contributivo? Correcto. O sea que todo lo que estamos, importante que ustedes sepan esto, porque sabemos que ahora estamos en medio de la época de contributiva, de las planillas. Todo esto que está anunciando la comisionada residente entra en vigor el próximo ciclo. Sí, porque ahí le da tiempo al Departamento de Hacienda y el Tesoro, obviamente, les puede revisar quiénes son las personas que estarían aplicando. Estamos hablando de casi 1.8 billones de dólares al año en nuevos créditos contributivos que los puertorriqueños podrían estar recibiendo. Así que eso, entonces, es una muy buena información. Quisiera, comisionada, yo sé que esto se aprueba hoy y que la IRS va a tener una semana y el Tesoro para estas guías, que son las guías que va a seguir Hacienda, pero en torno a los 1.400, para repasar nuevamente, porque la gente está bien pendiente a eso. ¿Quiénes, por ejemplo, cómo sería? Porque para los 600 creo que era de cierta cantidad de ingresos. O sea, ¿cómo sería? 80.000. Toda persona que gane menos de 80 mil dólares al año va a poder cualificar para los 1.400 dólares. Ok, pues, o sea, yo gano menos de 80 mil dólares al año. Cualifico. O sea, que, y si la persona gana más de 80 mil, ¿se reduce o no lo recibe? Nada, no lo recibe. O sea, que es muy diferente a las pasadas ayudas, que a medida que tú ganabas más, pues te bajaban un poquito, ¿no? Aquí, esa fue una de las enmiendas en el Senado. Correcto. Ah, ok, pues ya sabes que si usted gana más de 80 mil billetes, no recibe los 1.400 dólares. Hubo entonces, no sabremos eso todavía hasta que el Tesoro y el IRS, pero ¿usted estima que puedan haber cambios en las reglas para el desembolso de estos chavos? En las guías. Van a haber cambios en las guías porque obviamente esta va a permitir el reclamo de dependientes mayores. Y en los pasados solamente eran dependientes menores de 17 años. En este se permite independientes mayores y para eso tanto el Departamento de Hacienda como el Tesoro tienen que revisar las guías, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estoy perdiendo, comisionada, disculpe. Ahora me escucha. Ahora, que no, sé que está trabajando, pero casi no la escucho. Perdóname. En la diferencia del proyecto anterior, en esta se va a permitir el reclamo de dependientes mayores de 17 años. Y eso, pues, obviamente cambia la guía del Departamento de Hacienda y cambia la guía del Tesoro Federal. Y hay que esperar a ver cómo la IRS y el Tesoro, que ya están en comunicación con el Departamento de Hacienda, configuran esa guía. No sabemos cuánto tiempo vaya a tomar, si una, dos semanas, hasta que luego el Departamento de Hacienda pueda hacer los cambios en su sistema. Me están preguntando aquí, que las personas están pendientes, si esto es por individuo o por pareja. Presumo que es por individuo. Bueno, hay... Lo de los 80.000. Si rinde individual es hasta 80, si rinde en pareja hasta 160. 160, exacto, lo que hace es que se duplica. Ahora, vamos a hablar también, hay lo de los fondos estos de Medicaid, que se está buscando tener esa paridad. ¿Cómo va eso, comisionada? ¿Hay esfuerzos a esos fines? Sí, los hay. De hecho, ya yo he estado reunida con miembros del Comité de Energía y Comercio, que es el comité con jurisdicción sobre los fondos de Medicaid. También he hecho lo propio en el Senado. Ya me he reunido con varios miembros del comité en el Senado para discutir esto. Y esta semana que viene vamos a tener una vista pública donde vamos a poder traer el asunto del Medicaid en los territorios. Así que es parte de la discusión. Hay varias medidas que están radicadas, que yo he radicado junto con otros congresistas, que buscan atender, en el caso nuestro, la eliminación de la barrera del tope, ¿verdad?, del cap. Para que la gente lo entienda en arroyo y habichuela, nosotros no recibimos la misma cantidad de fondos que recibe un Estado por concepto de Medicaid. Y por eso es que en vez de tener los 17 programas de Medicaid en Puerto Rico, solamente tenemos 11. Así que nuestra gente no está recibiendo todos los programas federales porque no tenemos el dinero para parear la asignación federal. Puerto Rico recibe por ley, como territorio, 55 centavos por dólar para trabajar los asuntos de Medicaid. Yo logré, con el huracán, aumentar eso a 100% por dos años. Así que por dos años el gobierno de Puerto Rico no tuvo que parear un centavo de Medicaid y por eso se aumentó la cantidad de personas en la tarjeta de salud. Luego vinieron, ¿verdad?, los terremotos y la pandemia y logramos que esa no bajara a 55, se quedara en 76%. Y en un año en 82, y ahora lamentablemente en septiembre de este año expiran estas dos legislaciones que logré aprobar,
y regresaría a los 55 centavos por dólar, pero con un tope de 350 millones. Y eso no da, porque mira, por ejemplo, la tarjeta de salud en Puerto Rico cuesta al año 3.500 millones de dólares y no los 350 que se notan a nivel federal. Así que ese es el gran reto. Por eso ya hemos empezado, ¿verdad?, esa gestión desde temprano para no dejar esta última hora. Toda la industria está respaldando nuestras iniciativas de que se mantenga por lo menos con la asignación vigente del 76%, que le permite al gobierno de Puerto Rico pues, parear el resto del programa y de esta manera tener no sacar a nadie de la tarjeta de salud. Así que este es mi mayor reto en estos momentos. Sí, es un reto. Incluso se había hablado de juntarse todo el mundo aquí en Puerto Rico e ir allá al Congreso en una sola voz para lograr esta paridad. Lo estamos haciendo. Todo el sector privado, yo les hice una presentación en febrero de este año y todo el sector privado respaldó nuestras iniciativas, al igual que grupos de salud. Así que estamos todos en una sola voz pidiendo los recursos. Yo estoy en comunicación directa con el director de ACES sobre la cantidad de fondos. Lamentablemente el año pasado no se utilizaron todos los fondos que estuvieron asignados al programa, lo que obviamente nos dicen, bueno, le estamos asignando fondos y no los están usando, ¿verdad? Así que eso es una de las cosas con las que estamos batallando, pero sí. Estoy consciente que el gobernador ha hecho todos los esfuerzos para que gastemos todo el dinero que está disponible este año. Sí, que se utilice, porque si no allá nos van a decir, pues mira, te estoy dando el dinerito, ¿por qué no lo usas? Y hay que entonces uh-huh. devolverlo. Y eso pues no lleva un buen mensaje allá. Quisiera preguntarle, comisionada, porque sé que usted tiene comunicación con FEMA y todo eso. Ha surgido con todo esto de Luma Energy. En diciembre, la Junta de Control Fiscal le hizo una presentación a los acreedores y en esa presentación le dice que para que se viabilice el contrato de Luma y para que no se aumente la factura de luz, hay que darle del Commonwealth, o sea, del Estado Libre Asociado, de nuestros fondos, unos 800 millones de dólares para que Luma pueda entrar en funciones. Hoy el director de OGP, en Pegados en la Mañana, no pudo explicar de dónde va a salir el dinero. Dice pues que sería, que ahora mismo no puede decir de dónde porque no sabe de dónde va a salir. Pero dejó la puerta abierta para utilizar fondos de recuperación aprobados por FEMA. ¿Eso se permite? ¿Se pueden utilizar esos fondos que van con algo en particular para entonces viabilizar un contrato con Luma Energy y evitar un alza en el costo de la factura? Eso es algo que habría que revisarse. Yo no podría contestar no teniendo el detalle, ¿verdad?, de qué partida estamos hablando y si hay acuerdos o no con FEMA. Pero debemos recordar que tenemos una aprobación de 2.000 millones de dólares que no se han utilizado todavía de fondos CDBG para el sistema eléctrico. Y tenemos una asignación de más de 3 billones de dólares de FEMA para el sistema eléctrico también. Hay que ver, esas partidas tienen que parearse en un 10% por el gobierno de Puerto Rico y por eso esos 2 billones que tenemos en fondos CDBG se van a estar utilizando, la gran parte de ellos, para parear el 10% de los fondos de FEMA, que el gobierno no tendría para ponerlo. Así que no sé si ya ese dinero está comprometido para el pareo del fondo de reconstrucción de FEMA para la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo lo más lógico sería que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como FEMA y el director de OGP y AFAF, ¿verdad?, que ha estado en todas estas negociaciones, decidan, ¿verdad?, porque cuando se hizo ese contrato tuvieron que poner de dónde iba a salir. O sea, este dinero no es que se hace un contrato y no se sabe dónde salen los chavos. Tiene que aparecer de dónde se había gestionado el pago de esto, si era del Fondo General o si era de alguna otra capacidad. Así que eso entonces habría que revisar, porque entonces hay 2.000 millones de fondos de CDBG que se utilizarían para la Autoridad de Energía y otros 3 billones. Correcto, que son de FEMA para asuntos de energía eléctrica. Son asignaciones, pero que tienen nombre y apellido, ¿verdad? En el caso de CDBG, se contempla utilizar eso como parte del pareo del 10% que el gobierno de Puerto Rico tiene que poner para poder sacar los fondos de FEMA. Así que FEMA nos da un 90% de la asignación y tiene que parearse en un 10% por el Estado. Y nosotros estaríamos utilizando parte de esos fondos CDBG. Así que yo creo que lo más importante es que tanto el director de AFAF como el de la Autoridad de Energía Eléctrica y el de OGP se reunieran y discutieran esto, porque cuando se firmó ese acuerdo tenía que haber una partida de dónde iba a salir el dinero.
Sí, que hay que entonces revisar muy bien, porque si ya ese dinero se va a utilizar en algo. Antes de irme, tengo ya la pausa encima, comisionada. La Junta de Control Fiscal no autorizó los fondos para llevar a cabo la elección en mayo. Le solicitó, ¿verdad?, al director de OGP, al Ejecutivo prácticamente, que se siente con la legislatura para buscar otra partida para poder entonces llevar a cabo la elección de mayo, donde se van a seleccionar 6 personas que estarían cabildeando a favor de la estadidad allá en Washington. ¿Qué le parece eso? Bueno, la ley que crea la Junta de Supervisión Fiscal es bien clara, que no pueden intervenir en asuntos que tengan índole de Estado. Sí, y ellos así, ¿verdad?, lo dejan claro en la carta. Ellos lo que están diciendo es que, por ejemplo, se estaba solicitando el dinero de fondos CAPEX, y le dijo, no te lo puedo dar de aquí, pero siéntate con la legislatura, busca de dónde, y entonces vuelve y sométeme la solicitud. Por eso es un asunto que el gobernador resolverá, ¿verdad?, con su gabinete económico y discutirá con la Asamblea Legislativa. ¿Usted está a favor de esa elección de mayo? Pero yo creo que hubo varias legislación que se aprobó el semestre pasado que dejó sin efecto la Comisión de Igualdad y crea esta. Esto es un asunto de política pública estatal. Así que el gobernador deberá, ¿verdad?, reunirse y decidir qué va a hacer, ¿verdad?, con en términos de dónde van a buscar los fondos para esto. Y la legislatura también tiene que entender que esto es un mandato del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Todo esto estaba en la plataforma, todo esto fue discutido. El tratar de solamente acoger el voto a favor del cambio de liderato en la rama legislativa, sin reconocer que la estadidad sacó más votos que cualquier político, que cualquier partido, y que tuvo un mandato de mayoría absoluta para el pueblo de Puerto Rico en términos de la estadidad y el Congreso, sería una hipocresía y una falta de respeto al voto directo. Claro, pero usted favorece esta elección y que estén estas seis figuras allá en Washington, pagadas con fondos públicos. Bueno, vuelvo y te digo, esto fue materia de decisión legislativa. Yo, como comisionada residente, yo no intervine en esa legislación. Esto es materia legislativa local. Claro, yo sé que usted no intervino, local, pero la apoya, ¿le parece bien? Bueno, a mí todo lo que sea para lograr la igualdad de Puerto Rico va a contar con mi respaldo. Y si todo lo que sea para buscar la igualdad de Puerto Rico va a contar con mi respaldo. Ah, pues entonces sí, apoya entonces que se viabilice esto y que 6 personas estén allá. Pero ¿le parece bien que sea con fondos públicos? Bueno, es que está en la política pública del gobierno de Puerto Rico. O sea, es la política pública aprobada por ley, es la política pública directamente validada en las elecciones. Esto no es ningún secreto, ¿verdad? Aquí no hay cartas ocultas, esto se le habló claro al pueblo. Y yo creo que cuando el pueblo emite su voto, lo hace a conciencia de lo que representa. Y por eso yo he salido electa en 2 ocasiones, ¿verdad?, con la mayor cantidad de votos de cualquier funcionario en Puerto Rico. Y el gobernador tiene un mandato directo de defender la estadidad también. Comisionada, gracias por haber estado aquí con nosotros. Se me cuida mucho. Cómo no, buen día. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la comisionada residente Jennifer González. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de un evento sumamente importante que se lleva a cabo el jueves que viene, mañana, estoy aquí adelantada, mañana, y entonces voy con mi panel de mujeres. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:02 de la mañana. Y recuerden, ya estamos en la segunda hora de este espacio, pero estuvimos una hora, me parece una hora muy buena en contenido de mucha información. Voy a resumir brevemente antes de pasar con mi próxima invitada y luego mi panel, que hoy sí promete, porque tenemos varios temas relacionados a legislaciones y esfuerzos que se están haciendo ante el estado de emergencia que decretó el gobernador Pedro Pierluisi. Pero a las 10 de la mañana estuvimos hablando con líderes magisteriales y me estaban dando pues un resumen de las cosas que, porque ustedes saben que hoy algunas escuelas abrieron sus puertas, y me estaba comentando los distintos líderes que tuve, a la Federación de Maestros, Educamos, y a la Asociación de Maestros, muchos diciendo, mira, no estábamos listos. Y por ejemplo me comentaba Grichel,
que en una escuela en Ay Bonito, pues se supone que iba a abrir hoy, y hoy fue que mandaron a realizar la mitigación de hongos. Estamos hablando de la escuela que se conoce como Rabanal en Ay Bonito. Pues la escuela tuvo que cerrar. ¿Por qué? Pues no puede tener personal ni niño en medio de una mitigación de hongos. Solamente 6 escuelas tienen certificaciones finales del Departamento de Salud. Me decía Grichel que en Yabucoa, por ejemplo, una escuela con matrícula de 418 estudiantes, 3 fueron. Y estamos hablando de cifras que ella me dio a la hora de las 10 y pico de la mañana. Y hay que recordar también que yo no creo que esto cambie muchísimo, porque a este regreso, según había explicado anteriormente la designada secretaria de Educación, este horario iba a ser más o menos hasta las 11, 11 y media, se le daba el almuerzo to go y entonces los niños regresaban a la casa. Eso fue lo que se había explicado. Comerío, una escuela con matrícula 309, 8 asistieron. En Bayamón, una escuela con matrícula 396, 40 asistieron. Otra escuela en la región de Bayamón, 340, una matrícula de 340, 14 estudiantes fueron. Como hasta las 10 y 15, esta es la información que se había suministrado a la Asociación de Maestros, o sea, un 6% de los estudiantes a esa hora acudieron a la escuela. Y pues nada, que no estábamos listos. Otra información que nos daba también Migdalia Santiago de Ucamo y Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, nos suministró una información. El Departamento de Salud estableció que los municipios que estuviesen en rojo por la situación del COVID-19, las escuelas no podían abrir sus puertas. ¿Qué sucede? Sale un memorando que salió hoy con fecha del 10 de marzo para los superintendentes auxiliares y directores escolares de municipios de Arecibo, Atillo y Camuy. Algunos de estos municipios están en rojo y básicamente lo que dice el Departamento de Educación ha emitido una nueva directriz notificando que desde mañana 11 de marzo las escuelas de los municipios con el código rojo estarán ofreciendo los servicios esenciales. Se había dicho que no se iban a abrir las escuelas. Por tanto, deben presentarse a su área de trabajo directores auxiliares administrativos, oficinistas, también oficinistas asistentes de educación especial, empleados de comedores escolares y en aquellos casos que aplique guardia escolar del Departamento de Educación. O sea, los empleados tienen que reportarse a trabajar, aunque estas escuelas, ¿verdad?, no puedan abrir porque están en código rojo por esta situación del COVID-19, y esto es un cambio. Se había dicho anteriormente que no, pues ahora hubo un cambio, y esto fue algo que nos trajo Mercedes Martínez. Nosotros vamos a continuar el diálogo con los líderes del magisterio, pues que son los que tienen esta información. Luego dialogamos con la comisionada residente Jennifer González. Hoy ella me decía que ya a eso del mediodía, ya la Cámara, mediodía de hora de allá, sería la 1 de la tarde aquí, ya la Cámara Federal estaría votando a favor de esta nueva ayuda, esta ayuda económica del gobierno federal, que sería la tercera. En este caso estamos hablando de los $1,400. Así que, ¿quiénes van a recibir estos $1,400? Pues mire, si usted gana menos de $80,000 al año, pues con mucha paciencia espere una ayudita de $1,400. Si usted gana más de $80,000, pues dígale adiós, porque a diferencia de las otras ayudas, no se le va a estar dando absolutamente nada. Las pasadas ayudas, dependiendo de lo que uno ganaba, pues se le recortaba. Si ganabas más, pues se te daba menos en ayuda federal. Y esto es para individuos. Por pareja, pues sería, pues nada, multiplicarlo por 2, $160,000. Si la pareja gana menos de $160,000, pues recibirían la ayuda de los $1,400. Así que importante ese detalle, y para el próximo año contributivo, no este, hay cambios en el crédito por menor y cambios que van a estar beneficiando a más familias. Estamos hablando de 355,000 familias. Antes lo que se permitía era que usted pudiese reclamar si tenía 3 hijos o más. Esto cambiará para el próximo ciclo contributivo. Si usted tiene de 1 a 2 menores de 6 años, pues usted puede cualificar. Y utilicé mi ejemplo para que la gente lo pudiese visualizar. Y también hay unas ayudas
por crédito al trabajo. Así que hay un par de cositas corriendo. Lo importante es ahí ver cuáles son esas guías. Para los $1,400 hay que estar pendiente a las guías que va a implementar el Tesoro Federal y el IRS. Y a base de eso es que entonces el Departamento de Hacienda va trabajando su plan para poder darle esta ayuda a los que sí cualifiquen para la misma. Sobre Medicaid, que es un tema sumamente importante, en que en septiembre se vence la ayuda que estaba dando el gobierno federal para estos fondos de Medicaid, que esto va para la tarjetita de salud. Esto en septiembre regresa, como me explicaba la comisionada, que vamos a estar recibiendo 55 centavos por dólar. O sea, esa va a ser la fórmula. Y ella reconoce que es un gran reto y que pues hay comunicación. La semana que viene hay una vista que se va a estar llevando a cabo en el Comité de Energía y Comercio sobre este tema. Y pues ella sostiene que está haciendo reuniones en torno a eso. Y en torno al tema, que aquí lo venimos discutiendo hace tiempo, lo de Luma Energy y el préstamo que hay que darle a Luma para que no aumente la tarifa de energía eléctrica, el director de OGP aquí le dijo a Julio Rivera Saniel, pues dejó la puerta abierta para poder utilizar fondos de FEMA. Lo que me dice la comisionada residente, mira, eso hay que revisarlo porque no tengo todos los detalles, lo cual es cierto, pero ella dice que muchos de estos fondos, pues hay que ver si ya tienen un uso en particular. Me explicaba que de los 2,000 millones que hay de CDBG para la Autoridad de Energía Eléctrica que no se han usado, muchos de esos se van a utilizar para el 10% del pareo que tiene que poner el pueblo de Puerto Rico para los fondos de FEMA que se nos van a estar otorgando. O sea que al parecer sí ya hay ¿verdad? Un uso para gran parte de estos fondos, así que yo no sé si eventualmente se puedan utilizar estos fondos para este préstamo de Luma Energy, para que entonces pueda entrar en vigor. Y sobre el tema de la elección de mayo, aunque me enfatizó que fue una decisión de la pasada legislatura y que es una política pública estatal donde ella no intervino, dijo pues que ella apoya todo lo que sea en beneficio de la estadidad, y me refiero a la elección que hay en mayo. Y sobre eso salió más temprano, y como me embollé, como decimos por ahí, hablando de los temas de educación y otros temas, el tribunal le validó la demanda que había presentado Melinda sobre los endosos, y ahora las personas que no habían podido entregar sus endosos tienen hasta el 15 de marzo, ese es el lunes que viene, si no me falla. Así que el tribunal falló a favor de estas personas para que tengan hasta el 15 de marzo para poder entregar esos endosos. Son las 11:11 y vamos a hablar de una actividad, algo que se va a llevar a cabo mañana que es sumamente importante, y estamos hablando del ejercicio Caribe Wave 2021 que se va a llevar a cabo mañana. Y para hablarnos un poquito sobre esto, tengo a Christian Von Hildebrandt, yo espero haber pronunciado bien su apellido, gerente del programa Alerta de Tsunamis del Caribe del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos, ¿cómo está? Sí, muy buenos días a ti, gracias por esta invitación. Lo dije bien, Von Hildebrandt. Sí, Von Hildebrandt. Hildebrandt, ahí, la E no es silente. Pues, gracias por estar con nosotros. Hablemos de este simulacro que se va a estar llevando a cabo mañana, y escuché bien, esto es a partir de las 10. Cuénteme. Sí, sí, ya por 13 años en Puerto Rico se celebra el ejercicio Caribe Wave, anteriormente conocido por el ejercicio Lantex. A partir del año 2011 se convirtió en un ejercicio regional que ya se está dando en décima ocasión, o sea que es un ejercicio que cubre 48 países y territorios, que va desde Bermuda hasta Brasil, desde México y Centroamérica, cruzando hasta todas las Antillas. Hasta el momento de hoy, en nuestro sistema de registro hay casi 300,000 personas registradas, de los cuales sobre 70,000 personas, 71,445 personas son de Puerto Rico. La idea del ejercicio es dos, o sea, los objetivos son dos. Uno, comprobar el sistema de comunicación de información de emergencia entre el Centro Alerta de Tsunamis del Pacífico, localizado en Hawái, y las autoridades correspondientes en todos estos países y territorios de la región, incluyendo a Puerto Rico.
y entonces los mecanismos que tienen cada uno de los países para diseminar información de emergencias para tsunamis. El segundo objetivo es que cada persona a nivel individual y a nivel institucional revise su preparación y tome algunas acciones para prepararse para este fenómeno, este tipo de evento, que no se puede avisar con mucho tiempo de anticipación y por lo tanto requiere que todo el mundo esté ready para responder. Vamos, entonces esto sería mañana a las 10 de la mañana, la dinámica, como otras, como en años anteriores, que la gente que sepa que esto entonces es un ejercicio que se va a estar haciendo a las 10, que nadie se alarme. Es correcto, a las 10 de la mañana, en coordinación con las autoridades y las radioemisoras, que juegan un rol muy importante en esto, se va a estar emitiendo un EAS, y también un aviso a través del sistema de radio de NOAA, indicando que el escenario, el ejercicio está comenzando, y esta es la hora del terremoto ficticio que se tiene como escenario para este evento, que es un terremoto que se origina al noreste de Puerto Rico. Crista, hay algo que en el pasado había surgido y realmente surgió cuando ocurrieron los temblores el año pasado, y era que las alarmas de tsunami no estaban funcionando en un 100%. Con este simulacro, ¿podemos tener una radiografía si estas alarmas tsunami funcionan? Eso es exactamente uno de los propósitos del ejercicio, es comprobar toda nuestra infraestructura de comunicación, desde la emisión de los IAS a través de radio y televisión hasta la activación de... El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted their normal broadcast to conduct the weekly test of the Emergency Alert System for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are favorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular. Un caso como el de mañana. Así que mañana sepan todos que a partir de las 10 de la mañana se hace este simulacro de tsunami, a partir de las 10 de la mañana. Así que pendientes todos a estos esfuerzos. Crista, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad y éxito en el esfuerzo de mañana. Sí, no se olviden todos de registrarse en tsunamizone.org, donde están todas las personas participando. No solamente son instituciones, pero a nivel individual también tenemos que estar preparados. Eso es Muchas así. Gracias. Gracias, excelente. Cristian. Un abrazo. Bye, bye. Ahí ustedes escucharon a Cristian von Hillebrand. Espero haberlo dicho bien. Es que es un apellido no muy común. Y ya saben que ella es la gerente del programa de alerta de tsunami del Caribe, del Servicio Nacional de Meteorología. Y pues mañana se lleva este simulacro. Importante darle seguimiento a esto de las alarmas de tsunami. Muchas de ellas no estaban funcionando cuando ocurrieron los terremotos, y espero que este simulacro ayude a comprobar si en efecto están funcionando y si luego podemos corregir, que no nos cojan ahí, como decimos, de imprevisto, por no decir el refrán que se dice en la calle. Bueno, son las 11:17 y ahora sí voy con mi panel de mujeres. Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad. Y ya tengo a mis mujeres listas hoy. Eda López, buenos días. Buenos días a ti, buenos días a las compañeras y a esa radioaudiencia tan preciosa de Radio Isla. Y también tengo a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días a todas, a las compañeras, a los radioescuchas, a ti particularmente. Y hoy estreno a una persona que tuve la oportunidad de entrevistar en Más con Mili, precisamente cuando estábamos haciendo una reflexión sobre los logros alcanzados para la mujer el lunes pasado en ABC Puerto Rico, a la doctora Elizeth Silva Martínez. Ella es trabajadora social y pues conocedora de los temas de violencia de género y los avances, ¿verdad? No sé si el término mujerismo es correcto, doctora. Sí, feminismo y mujerismo. Buenos días. Feliz de estar con ustedes y súper honrada de acompañar a estas mujeres maravillosas y queridas. Así que gracias a todas por estar disponibles. Voy a comenzar con este tema porque mi productor querido, a quien tengo aquí, Magdiel, me manda la información. Y yo como que de momento no había registrado cuando entro, leo y escucho lo que pasó en la sesión del Senado el lunes con motivo pues a resaltar a la mujer en esa sesión. El senador Gregorio Matías dijo lo siguiente y quiero que ustedes lo escuchen. Si aquí nosotros como senadores o como personas electas del gobierno queremos lograr la igualdad para cada una de nuestras damas en Puerto Rico, tenemos que luchar por la estadidad para que ellas puedan votar, para que ellas puedan elegir al presidente, para que sean ciudadanas igual que las ciudadanas que están en los otros estados. Pero no, hay que estorbar. Hay que hacer este discurso de hipocresía, que en un momento dado dicen que quieren igualdad, pero abonan para que no se logre lo que más de 340 mil damas fueron a decir el 3 de noviembre que querían la estadidad. Y yo los veo muy de frente, muy derecho, diciendo que creen en la igualdad. Mentirosos son. Cuando usted se detiene y usted se para evitar que nosotros logremos ser Estado, usted está diciendo que miles y miles de mujeres puertorriqueñas del empleado público cobren menos seguro social que la que está en los 50 estados. Que miles y miles de mujeres puertorriqueñas que trabajan en el ámbito privado cobren menos que los 50 estados. Que las mujeres policías que se sacrifican, que luchan, que se levantan todos los días para defender al pueblo dejando a sus hijos, cobren menos que las mujeres policías de los 50 estados. ¡Hipócritas son! Ahí ustedes escucharon las expresiones del senador Gregorio Matías comparando esta lucha por la igualdad de esta equidad que pedimos en este momento, ¿verdad?, en la historia, con la estadidad. Y voy a arrancar con Eda. ¿Qué te pareció esto? Oye, tú eres bien malvada. ¿Yo? Empezando conmigo. Lo que pasa es que esto no puede pasar. ¿Sabes lo que pasa? Traigo el tema porque esto no puede pasar por lo bajo. Tenemos que ir conociendo a nuestros senadores y senadoras. Y me parece que comparar esta lucha de años, que muchas mujeres abrieron camino con la lucha de la estadidad, pues no sé si es como una comparación adecuada. Yo creo que sí que hay que resolver el asunto de Puerto Rico, porque sí somos una colonia, aunque algunos digan que no, sí lo somos. Y eso es importante, yo no digo que eso no sea importante, pero ¿es comparativo con la lucha de la igualdad de la mujer? No. Bueno, comienzo saludando a mi amada Elizeth, no sabía que... Te tenía esa sorpresita, mami. No, me tenía esa sorpresita y yo estoy feliz porque no la he visto durante la pandemia. Así está que te bella. Mando un besote. Yo sí la vi por Skype, pero está bella. Es como siempre. Ella es hermosa. Mira, yo no puedo reaccionar a lo que dijo este senador, que yo realmente no sé ni cómo llegó a ese escaño, porque no produce, tú sabes, no tiene mucho poder. Con el voto de la gente, Eda, llegó con el voto de la gente. Está bien. Pero mira qué cosa tan interesante. Él repite los clichés en los que se ha montado el discurso estadista, que piensa, ¿verdad? Ellos tienen como una realidad paralela y ellos no se conectan con la realidad. Yo le voy a revertir a él ese turno diciéndole que la equidad no se alcanza siendo Estado, sino hermanándonos con casi 200 naciones que hay en el mundo. Aquí nos han tratado de convencer de que la única opción, el único país al que podemos vincularnos es Estados Unidos, y eso es bien falso, porque podríamos vincularnos al resto del mundo de tú a tú y ver cómo en unos países
eso que él está mencionando es parte de la política pública que impulsa a la sociedad. Ahora, yo sí pienso que tenemos que mirar y despulpar esos discursos que están montados en la mentira. Por ejemplo, Gregorio Matías dijo eso ese día, el 8 de marzo, que nosotras estábamos en la calle reclamando. Pero hubo dos legisladoras que tomaron un discurso de odio montado en un montón de mentiras. Dos legisladoras del Proyecto Dignidad, que yo he analizado esos mensajes y en ninguno atiende los reclamos que tenemos por la desigualdad que vivimos. Y eso es bien peligroso. Ellas han logrado tener un grado en oratoria, pero tener un grado en oratoria no quiere decir que se tenga el proceso de análisis partiendo desde la justicia y lo que es el amor y lo más importante, sin mentir, porque están mintiendo y se sabe que están mintiendo. Así que yo le invito a la gente a que pondere realmente qué es tramoya. Y tenemos múltiples ejemplos de cómo posicionarnos en relación a eso, versus lo que ven que estamos viviendo las mujeres en un estado de desigualdad que nos cuesta vida, que nos cuesta mucho más de lo que pensamos, porque no hay estadísticas, porque el Estado nos dice una cosa por un lado, pero nos trata como si fuéramos desechos, y eso no se puede seguir permitiendo. Así que a mí me parece que como sociedad debemos emplazar a estos legisladores que lo que hacen es mentir con demagogia y confundir a nuestro pueblo. Bueno, son las 10 y 24, ¿verdad, Iraquí? Déjame cumplir con la pausa y entonces voy con el resto de las compañeras en el panel para que me puedan reaccionar al sonido de Gregorio Matías. Y lo más seguro lo pongan de nuevo para que las compañeras lo puedan escuchar y puedan entonces opinar. Y si alguien conecta, ¿verdad? Ahí luego de las 11:30. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:32. Continúo con mi panel de mujeres como todos los miércoles. Y hoy tengo a Eda López, a la licenciada Carmen Lebrón, a la doctora Elizeth Silva Martínez. Ya Eda tuvo la oportunidad de opinar sobre las expresiones de Gregorio Matías. Lo voy a resumir. Él compara la lucha de equidad de la mujer con la lucha por la igualdad allá con Estados Unidos, o sea, la lucha por buscar la estadidad. Esa es su comparativa. Ya Eda pudo expresarse. Voy a pasar con Carmen. A ver, te agradezco que no hayas puesto nuevamente el sonido, porque realmente tortura uno escuchar algo sí, como lo, esto. Pensé que lo iba a poner de nuevo, pero después dije, ay no, eso mismo. Es que cuando lo escuché de nuevo me dio algo malo, así que mejor no es lo repito. Es una tortura. Importante establecer que denota falta de total conocimiento de lo que es la búsqueda y la lucha de las mujeres por la equidad. Total y absoluto desconocimiento. Denota total y absoluto desconocimiento de lo que es la búsqueda por la estabilidad, porque está vinculando ambas cosas y la realidad es que pues no son sinónimos, son cosas diferentes. O sea que cuando ataca a la búsqueda por la equidad, estableciendo que si no están con la búsqueda de la equidad, estableciendo que si no están con la búsqueda de la estabilidad, pues no es cierto que estamos buscando la equidad, está atacando también a las mujeres que son o que creen en la estadidad, si no están de acuerdo con él. Y más que eso, es un ataque serio y absoluto a establecer que el movimiento que todas conformamos de la búsqueda por la equidad, todas y todos, porque hay hombres también que nos apoyan en esta lucha, es un movimiento estrictamente político de izquierda. Básicamente, eso es lo que él está tratando de establecer. Esto es peligrosísimo porque
si él va a utilizar estos argumentos para tratar de desbancar los movimientos que hemos tenido para lograr una equidad para las mujeres y unas mejores condiciones para las mujeres, ciertamente sabemos que ya en la legislatura hay un enemigo de este movimiento, que no lo dice abiertamente y que simplemente utiliza el verbo, la palabra, para atacar frontalmente a todos y todas las que nos movemos a tratar de tener los mismos derechos o a lograr la equidad y mejores condiciones para todas nosotras. Así que yo, la realidad es que no es que dé pena, da vergüenza, da coraje. El que se esté utilizando la palabra y un podio que debe ser uno, que uno honre y que uno se prepare para utilizar ese podio para hablarle a las personas y al pueblo en general, llevar un mensaje totalmente distorsionado, fuera del concepto de la realidad y sin fundamento alguno, solo por tratar de atacar políticamente a distintos sectores. Cuando las mujeres nos unimos buscando la equidad, no estamos preguntando a qué partido pertenecemos o a qué movimiento político pertenecemos. Cuando hablo político, me refiero a político partidista. O sea, cuando nos unimos en un solo fin. ¿Cuál es? La búsqueda de la equidad. Para las mujeres que estamos moviéndonos, para las mujeres que están en sus casas, para las mujeres que están a nivel privado, para las mujeres que pertenecen a los distintos partidos, para las niñas que están en crecimiento. O sea, estamos buscando los derechos que por naturaleza, ley natural, debiéramos tener para todas por igual, indistintamente en qué creemos o dejamos de creer. Así que lamento mucho que tenga que ser tan severa, pero la realidad es que el legislador lo que ha hecho es atacar frontalmente al movimiento en pro de la equidad para la mujer y ciertamente no tenemos un amigo en él. Voy a pasar entonces ahora con Elitet Silva. Bueno, pues primero quiero decir que estoy súper honrada, como dije ahorita, de estar con las compañeras. Eda, te amo, te quiero y gracias por todo lo que has hecho en la lucha por las mujeres, al igual que la licenciada Lebrón, que somos mujeres distintas, diversas, con creencias diversas y estamos inmersas en esta lucha. Y precisamente por eso me parece que los planteamientos del senador Matías no son otra cosa que la invalidación de las luchas de las mujeres y respectivamente de las posturas político-partidistas en Puerto Rico. También me hace sentir que mucho nos falta por aprender y por educarnos. Yo quisiera que el senador supiera que el Center for American Progress hizo un estudio interesante en el que encontró que las mujeres en los Estados Unidos experimentan inequidad en proporciones terribles, inclusive por cada dólar que un hombre blanco, ¿verdad?, como parte de su trabajo, las mujeres blancas se llevan 79 centavos y por ahí va bajando hasta que llegamos a las mujeres latinas en los Estados Unidos. Por cada dólar que hace un hombre, una mujer latina, ¿verdad?, hace 54 centavos. Así que, ¿verdad?, lo que quiero decir con esto y con otro estudio muy importante que se hizo sobre el tema de las violencias en los Estados Unidos, se encontró un estudio de varias miles de mujeres, se encontró que una de cada tres mujeres había experimentado violencias de género en sus distintas manifestaciones en los Estados Unidos. A lo que voy con esto es que me parece que la mirada puede ser bastante miope, ¿verdad? Cuando no reconocemos que el asunto de la inequidad respecto al género trasciende, ¿verdad?, los espacios geográficos, y que hay un asunto de una sociedad patriarcal que es desde donde se da, ¿verdad?, esta inequidad. Así que yo le invitaría al senador a que se eduque un poco más sobre el tema, y también le invitaría a él y a todas las personas que piensan que estos temas son triviales a que miremos hacia adentro. O sea, en Puerto Rico a las mujeres se les está asesinando en sus casas. Y en medio de la pandemia, que la hemos visto como un asunto, ¿verdad?, de salud física
muchas mujeres y niñas sufren en silencio. Así que me parece que debemos poner la mirada donde realmente se requiere y nos urge hacerlo. Voy a pasar al siguiente tema que me manda la legislación Carmen, y con Carmen entonces arranco este turno y luego voy con Élite y luego con Eda. En la Cámara de Representantes se presentó el proyecto de la Cámara 558. Es un proyecto presentado, dice aquí obviamente presentado por la representante del Valle Correa. Tuve que buscar en internet. Estamos hablando Wanda del Valle Correa, que es una nueva representante del Partido Nuevo Progresista del Distrito 38 de Trujillo Alto, Carolina y Canóvana. La medida propone lo siguiente, y voy a leer no la exposición de motivos, sino el parrafito de antes que explica cuál es el propósito de la legislación. Dice, para establecer la ley para el licenciamiento de los albergues de violencia doméstica en Puerto Rico, declarar como la política pública del gobierno de Puerto Rico asegurar que los albergues que proveen servicios a las víctimas de violencia doméstica garanticen la seguridad y salud, así como que velen por el bienestar general tanto de las víctimas como de los menores que las acompañen. Conceder, esta es la parte que me parece que debemos escuchar bien, conceder a la Oficina de la Procuradora de la Mujer la facultad para crear un sistema para licenciamiento y supervisión de los establecimientos dedicados a albergar víctimas de violencia doméstica, requerir la capacitación o desarrollo profesional del personal, establecer los procesos de medición de calidad de los servicios y para otros fines relacionados. Me parece bien que se fiscalicen los albergues, me parece muy bueno. Pero conceder a la oficina, o sea, es pasarle la responsabilidad a la Oficina de la Procuradora Mujer, que ahora mismo está diciendo que no tiene ni dinero para convocar un comité que es sumamente importante, le vamos a agregar otra función más sin los fondos y que lo más seguro va a quedar en nada. Y Carmen, como tú fuiste procuradora de las mujeres, quiero arrancar contigo con este tema. Sí, quiero añadir también que tuve la experiencia de estar con varios de los albergues previo a estar en la oficina de la procuradora, rindiendo servicio, o sea que los conozco de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Lo primero que tengo que decir, la intención de la legisladora es loable en el sentido de la búsqueda porque las mujeres y sus niños estén bien atendidos, ¿verdad?, y bien servidos. Sin embargo, a veces cuando tenemos una buena intención, tenemos que ver un poquito más allá y ver cuál sería el resultado final de lo que estamos proponiendo y ver si en efecto va a lograr el resultado que queremos. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Los albergues en general reciben, la mayoría de ellos, fondos federales uh-huh. que les permiten dar el servicio directo. Esos fondos federales, a su vez, están regidos o supervisados por distintas monitorías que se hacen para asegurarse que tanto los fondos sean bien utilizados como que los servicios sean de mayor calidad. De hecho, parte de muchas de esas propuestas requieren que hayan unos puestos establecidos y que esos puestos sean ocupados por personas con el carácter profesional y los requisitos, unos requisitos mínimos que como regla general también requiere que tengan licencia los profesionales y demás. Por lo tanto, lo que un poco busca el proyecto, pues está garantizado a través de esto, de los fondos que se le dan a los albergues, que son fondos federales. Pero más allá de eso, yo creo que lo más importante aquí, aparte de que pues los albergues están siendo monitoreados constantemente, es que la Oficina de la Procuradora tiene una división que tiene que ver también con la fiscalización de fondos federales, porque la Oficina de la Procuradora reparte los fondos federales que les son asignados para que sean para servicio directo a organizaciones sin fines de lucro en el Estado, en este caso en Puerto Rico. Por lo tanto, tiene su división que también hace monitoría y fiscaliza el uso de estos fondos y verifica que en efecto la participante y sus hijos y hijas hayan recibido los servicios de calidad que merecen. Por otro lado, todos sabemos cuál es la realidad de la Oficina de la Procuradora en el sentido de los pocos recursos que tiene.
tanto recurso humano como recurso económico. Al día de hoy, pues, en todos los rotativos hemos visto cómo la procuradora actual ha estado indicando que no tiene los recursos y le están abrogando una función adicional de establecer básicamente una división de licenciamiento que requiere gastos adicionales, requiere personal adicional, presupuesto adicional, cosa que en este momento la oficina de la procuradora no tiene. Pero yo quiero ir todavía más profundo. En todos los años, normalmente la oficina de la procuradora ha tenido, ¿verdad?, alguna dificultad por tener una celeridad en la otorgación de los fondos federales para que los distintos albergues puedan seguir funcionando. En ocasiones, y yo lo viví siendo personal de servicio, pudimos haber estado hasta 6 meses sin cobrar. El compromiso del personal continuaba y por lo tanto no se separaban las funciones en los albergues porque son personal bien comprometido. Pero si a esto le vamos a añadir ahora que también tienen que esperar por una licencia, básicamente el efecto último es que las mujeres, hijos e hijas probablemente se vean con albergue cerrado en lo que la burocracia de la oficina termina por darle un licenciamiento. Todas estas cosas son importantes y hay que verlas con detenimiento, porque hay que verlas en la práctica, no en el escrito, porque cuando leemos el escrito pues pudiera ser muy loable, pero hay que verlo en la práctica y pudiéramos tener que ver si en efecto la oficina de la procuradora va a tener la capacidad para llegar a hacer esto con la celeridad que amerita, ¿verdad? Por otro lado, hay un costo particular en términos económicos que los albergues tendrían que absorber probablemente para lograr ese licenciamiento. Y yo quiero dejarles claro a todos y todas que los albergues no reciben fondos para lo que es su proceso administrativo. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con contabilidad, administración de los albergues, personal secretarial, todo eso, tienen los albergues que buscar otros fondos, ya sea por actividades, por donativos, para poder subvencionar esos costos. Si le vamos a añadir otra capa de costo, le estamos haciendo el trabajo un poco más difícil a las organizaciones sin fines de lucro, que todas sabemos que en momentos cruciales, como ha sido la pandemia, como ha sido los huracanes, ellos han dado el pie al frente indistintamente si le dan o no fondos para ellas cubrir unas necesidades particulares según la emergencia y han seguido dando servicio. Así que mi exhortación es que veamos esto con mucho cuidado, con la sensibilidad que esto amerita. Yo no tengo duda que probablemente todo esto se haya dado con la mejor intención, pero hay que ver si en realidad esto va a funcionar de la forma que están planteando y obviamente sabemos la incapacidad que ha tenido la oficina de la procuradora en los últimos 2 años para poder cumplir con muchas cosas por la falta de fondos y personal. Así que mi exhortación es que veamos este proyecto con mucha cautela y que veamos si en efecto va a ser de beneficio o por el contrario vamos a limitar unos servicios que hasta ahora han redundado en beneficio para mujeres, niñas y niños y han salvado vidas. Voy a pasar entonces con el ITED. Y antes de pasar con el ITED, le quiero mandar un saludo a Chialtro, que está ahí conectado, escuchando el programa y pues opinando. Y pues lo estoy leyendo, así que nada, gracias por sintonizar. Voy con el ITED. Pues yo coincido con la licenciada Lebrón, me parece que hay que mirar también la historia y qué representa el Estado. O sea, el Estado, el gobierno, tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, en este caso ciudadanas, ¿verdad? Es efectivamente estatus migratorio. Y me parece que el Estado ha relegado en las organizaciones de base comunitaria, organizaciones sin fines de lucro, esa responsabilidad sin los debidos recursos. Así que mi recomendación a la representante y a todas las personas que componen la legislatura y el Senado de Puerto Rico es que pongan su esfuerzo en encontrar maneras de apoyar en vez de hacer el trabajo más difícil.
Porque como bien decía la licenciada Lebrón, o sea, y puedo hablar sobre esto con conocimiento de causa, porque he sido integrante de la Junta de Directoras de la Casa Protegida Julia de Burgos, por ejemplo, y trabajo muy de cerca con otros albergues y con organizaciones como el Centro de la Mujer Dominicana, que hacen el trabajo a pulmón. Sí. El apoyo que se le da por parte del Estado es mínimo. Es preciso ver cómo las compañeras, como decía la licenciada, y respectivamente decía ahí, paga por, ¿verdad?, por su trabajo, que es lo justo. Cuando han estado en esos vacíos, particularmente con lo que tiene que ver con fondos, han seguido haciendo el trabajo. Por otro lado, me parece que también hay que mirar que, para qué se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. O sea, ese es un espacio que lamentablemente, ¿verdad?, se ha erosionado, pero es un espacio que se supone que se encargue de la fiscalización de la política pública, el cumplimiento de entes tanto políticos como privados con temas que tienen que ver con violencia, pero temas también que tienen que ver con discriminación por razón de sexo. Y a mí me parece que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres necesita remirarse, resignificarse, necesita también asumir posturas que pienso yo que muchas de las organizaciones que ofrecen servicio en Puerto Rico las han tenido que asumir porque no les ha quedado de otra. Así que me parece que es tiempo de hacerle justicia y temo, ¿verdad?, que este tipo de medidas, ¿verdad?, yo no estoy implicando que esta sea la intención, pero puede resultar en ser contraproducente para el trabajo que se hace con las mujeres, sus niños, niñas, porque, mira, en Puerto Rico hace 10 años, 12 años, habían 14 albergues, ya lo que nos quedan son ¿cuántos? 6, 7 albergues, y encima de eso, en vez de apoyarles, darle los recursos que requieren, también les vamos a añadir presiones, ¿verdad?, adicionales, sin recursos, como decía la licenciada, sin recursos administrativos. Muchos de estos fondos son para servicio. Entonces hay que mirar las cosas desde su justa perspectiva. Y yo pienso que cuando se trabajan con medidas como esta, es importante también consultar. Aquí hay mucha gente que muy bien podría dar consejo de hacia dónde nos dirigimos en términos de política pública para la protección de los derechos de las mujeres sobrevivientes y sus familias. Voy a pasar con Eda. Mira, hay un término que hoy lo voy a estrenar. Ajá. Que se llama legislación por chinchorro. Eso es que en algún chinchorro se reúnen unas personas que también tienen puestos legislativos y se le ocurre en la tertulia que están haciendo ese chinchorro alguna idea para alguna legislación que surgió de la nada, no surge ni de un problema que existe ni para resolver ningún problema. Y esas son las legislaciones de chinchorro que de ahora en adelante así se van a llamar. Yo le voy a decir a esa persona lo siguiente, mira, nuestros reclamos siempre han estado muy claros y el incidir para reducir la violencia de género es multifactorial, como ya lo hemos discutido aquí. El que de la nada salga una legislación que le añadiría responsabilidades a la OPM me recuerda que cuando ganó la administración de Ricardo el Breve, salieron un montón de legislaciones, radicaron 60 proyectos de ley para bregando con lo de la violencia de género. Se hicieron ley 20 de esos proyectos, claro, ellos en la mayoría. Lo triste es que muchos de esos proyectos le transferían responsabilidades a la OPM. Y ya la Procuradora de las Mujeres nos ha demostrado con su incompetencia y con su irrelevancia que esa oficina ella no la puede dirigir. Nuestro reclamo, por lo menos desde mi esquinita, es que el gobernador destituya, acelere el vencimiento de ese término que se va a cumplir en junio y saque de esa silla a la procuradora actual, que además de no hacer el trabajo y no tener destrezas gerenciales, es una persona que no hace absolutamente nada para prevenir las situaciones de desigualdad y de exclusión que vivimos en Puerto Rico. Yo espero que con esta nueva legislatura, este proyecto de ley de chinchorro no pase de la primera lectura, porque
es contrario. Yo sí les voy a decir una cosa, como estaba explicando usted, los fondos que se le asignan usualmente a los albergues no incluyen los gastos administrativos, que son la persona que esté en el área administrativa tiene que realizar una multiplicidad de tareas. En lugar, y de hecho esa es la política pública es que la OPM no va a ofrecer servicios, pero que va a haber unas organizaciones que sí van a ofrecer los servicios. Así que yo le pido a esa legisladora nueva que se estudie los reclamos que hemos sometido ante la sociedad desde hace mucho tiempo, antes de ponerse a escribir una legislación de chinchorro. Bueno, y cabe destacar que el término de la actual procuradora de las mujeres vence ya mismo, ¿verdad, Carmen? Y con esto tiene que ser... ¿Ah? Sí, junio. En junio. O sea, sí. No creo que el gobernador... A eso que deje que termine ya de una vez y entonces se nombre. Ay, no, que acelere. ¿Tú sabes lo que es pagarle a una persona porque no haga el trabajo? Y encima de incompetente que no ceda, que sea terca, que la acabé de sacar. Bueno, compañeras, gracias por siempre estar disponibles. Se me cuidan mucho y nada, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Abrazo. ¿Cómo no? Y antes de irme, pues quiero compartir... La que fue compañera de papeleta de Lúgaro se quita de aspirar a elección de ¿verdad? De los delegados criollos. Estoy hablando de Sayira Jordán, que había presentado la intención de poder aspirar a uno de estos puestos para los cabilderos de la estadidad, pues ella acaba de anunciar a través de sus redes sociales que retira su aspiración. Así que, señores, a continuación no se pueden perder tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.